Que me endiñe de esa bella rosa que tienes tú y vuela conmigo y venta la luna. La luna me engañó. Yo le sonreí, me dijo que sí me hablaba de amor. Yo le dije que sí. Ay, la luna, la luna, la luna, ay, que me engañó. Quiere un cielo azul, venta Sevilla, niña bonita, lo tendrás tú, ay, bésame, 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 que tus besos se queden dentro de mí, que si tú no me, de pena me voy a morir, ay, bésame, mi madre la rosa, mi padre el clavel. Mi madre la rosa, mi padre el clavel y mi niña bonita, Juanín, que huele muy bien, que huele muy bien, que huele muy bien. Ahí se va la pepa, se va la Juana, en un barquito lleno, lleno de marihuana, In January of 1998, I went to Seville to study flamenco guitar. I knew very little about flamenco, and all I had was one phone number, that of a guitarist named Juan del Gastor. I thought I'd only be there for a couple of weeks, but I ended up staying over 6 months. The world I discovered was as fascinating as the music itself, and over the next few years, I returned to Andalusia as often as I possibly could. I started taking guitar lessons as I planned, and then some dance lessons, and I was lucky enough to become close friends with some great flamenco guitar players, dancers, and singers. Este es Juan, mi nuevo profesor de guitarra. Este es mi amigo, mi nuevo alumno de guitarra. Bueno, ¿no? Okay. Alumno. ¿Te llamas? Tao. 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 Tao, te lo voy a hacer muy despacito, muy despacito, muy despacito. Es lo que quiero, sí. A ver. Fantástico. Venga. Thank you.
Esto es muy especial, Tao. Esto es muy especial. Esto es el arte. Y el arte hay que saber sentirlo. Y como esto es muy fuerte, Fernanda, pues sale todo lo malo de tu cuerpo sale y está ahí, ¿sabes? Y yo quiero que tú cojas esto, ¿eh, Tao? Y que te dé cuenta en el vídeo de los detalles, a recogerse. Eso es lo que da ley. Saber a recogerse y escuchar. Escuchar. Olé. Y esta. One night at a bar called the Carboneria, Juan introduced me to a wonderful old dancer named Paco Valdepeñas. Hablar de eso antiguamente según se cantaba sobre los compares, ¿no? Lo que le pasaba a un compare con otro, porque como no se podía hablar. Lo que le ocurría a los familiares. Eso es. Se estaba cerrado bajo cuatro paredes el flamenco. Cogían una botella tinto, que encerraban en una caja. No me saca milla. Y ahí cantaban, y cuando ya estaban a gustito, pues lo que se cantaban eran sus penas, sus fatigas, del uno al otro, sin letras, eran improvisadas letras. Y en el flamenco, yo soy el primero que a mí no me gusta que la gente escriba nada del flamenco, ningún paño. Si no pueden escribir ni paño, ni gitano, ni americano, ni italiano. Y eso que con el flamenco no se puede escribir. Eso se lleva adentro. El flamenco es uno que lo canta y el que lo recibe. Eso es. Y entre los dos se han entendido y nada más, y no hay más. Y ahora le preguntas a qué ha cantado, oye, y te dice, yo qué sé, yo he cantado, ya está. Eso es. Y el que ha escuchado dice, oye, ¿y tú por qué? ¿Tú por qué te se han saltado? El que no entiende, ¿por qué te se han saltado las lágrimas a ti? ¿Por qué ha cantado este? Y no lo puede explicar, ¿qué explicación le das tú a eso? No tiene definición. Una vez son los sentimientos. Son los sentimientos. I realize that flamenco isn't so much an art form as it is a way of life. The gypsies live and breathe flamenco at every moment. When they're not singing, dancing, or playing guitar, they're talking, or rather, intensely arguing about it. El pueblo hace la sardana. No, no, no. Y la sevillana. Pero se trata del pueblo. Del pueblo gitano. Pero vamos a ver una cosa, compadre. Mira, hay un cante. El cante es del pueblo, sí, sí, pero los cantes regionales, que por eso lo dice, que son cantes regionales, como puede ser, por ejemplo, pero escúchame, como puede ser Sevilla con la sevillana, como puede ser Cataluña con la sardana, como puede ser Huelva con los cantes de... Bueno, el pueblo, perdón. ¿Entiendes lo que te digo? Tiene una serie de cantes, pero yo creo que el cante gitano es de los gitanos. Lo que se... Y cuando se le murió un hijo, su sentimiento era diciéndolo cantando. Cuando tenía una enfermedad, lo decía cantando. Cuando teníamos cualquier problema, lo decía cantando. Y ahí se iba juntando, iba saliendo un arte incomprensible para esos señores que están comiendo de nosotros.
Hombre, yo pienso que Tao es un alumno muy avanzado por su circunstancia, porque, hombre, él lo siente, la verdad, todo lo que hace. Y además, pues ha elegido. Hombre, se ha encontrado con unos personajes muy adecuados. Con los mejores maestros que hay. A la circunstancia, ¿no? Al arte que él quiere interpretar. Porque es un, el arte en el que se refleja es muy difícil porque es primitivo. Y él es de un país donde no se crean los tomáticos aquí. Y hay que coger esa semilla, ¿no? Tao. Tao, ¿qué pasa? Se descubrió también. Y nada, aquí estamos en el R7, porque es del tiempo de Juan Talega. Pero qué de mosca. Este coche es del tiempo de Juan Talega. Mosca no. Estas son las limusinas que tiene que haber en California. Como esta. Y estas caras, así que yo en un coche en América esto no se ve. Tao, tú lo sabes. Bueno, a continuación. Entonces lo que nos tiene que llevar es hacer un cursillito allí. Sí. Tenemos que aprenderle a la gente a que vean tus maestros, a que vean nuestra forma de sentir. No, cuando estamos locos por dar lo que tenemos, no solo a Tao, sino a todos los que quieren seguir esos pasos. Porque esos son los pasos que hay que seguir hoy en día, porque el flamenco está confundido, deteriorado. El flamenco ya no suena como tiene que sonar, es una cosa química creada en laboratorio. Suena a lata, a lata de bonito. Y estamos hartos de laboratorio, entonces vamos a seguir sembrando con las manos y a recoger con las manos, no con las máquinas. No deja las máquinas. Si vas de Jerez a Utrera, si vas de Jerez a Utrera, que te cante la Fernanda, la verdad va a aguantar. La cree, señor presidente. Siempre tú las reúnes y toca y sabe y trata de tocar a la gente para que cante, aunque no sepa acompañar. Porque si tú quieres conducir, tú te tienes que meter en un coche sin saber conducir. Claro. Con cuidado sin matarte, pero. Claro, claro. Igual con la guitarra. Claro, pero es que la guitarra no tiene ese riesgo. Pero si tú quieres tocar piano, sí. Exactamente igual. Sí, sí. O sea, si tú te levantas por la mañana y cuando te vas a hacer piano tal, tal, y te tiras 8 horas. Haciendo tan, no va a estar tan, vas a registrar piano. Ah, sí, sí. ¿Sabes? Otras ocho. Sin maestro ni nada. Dime qué piensas de los guiris que vienen aquí a estudiar flamenco. Di la verdad, porque ellos. La verdad. Hombre, los guiris. Hombre, ustedes no sois guiris. Para nosotros no. Ustedes sois de verdad gente que aprecia el arte.
y lo lleváis adentro, y ustedes se creen que no, pero lo lleváis porque yo lo sé que lo lleváis. Un extranjero lo puede llevar dentro. Pero claro, el arte nace en cualquier parte del mundo, en cualquier lado, en cualquier rinconcito. Pero claro, el OLE está aquí. Entonces, si ustedes lo elaboráis aquí, pues podéis también llegar a ese manantial, ¿no? A ese manantial de agua. Potable, potable. Porque te puedes beber de ella. Priscila, vamos a hacerlo otra vez. Otra vez. ¿Ok? Sí. Se sabe que el dinero es casi el 90% de todo. En mi caso, en el caso de mi primo Agustín, de mi primo Diego, de mi hermano Paco Dragastó, tuviéramos la herencia de dinero, o sea, el arte que tenemos en dinero, se podía comprar por lo menos, hombre, un pisito podía comprar. Y todos nosotros podíamos comprar algo. Y digo algo porque lo que nosotros hacemos, más bien o más malo, más bueno o peor, o más gitano o menos gitano, es una cosa que es nuestra. Es de nuestra casa, que me la dejó nuestro tío Diego Dragastó. Y para mí es un orgullo sentir su música, que es la que yo siento. Y cuando yo creo una cosita chiquitita, pues también me inspiro en ese manantial. Entonces le busco el mismo sonido, las mismas texturas, porque es lo que me gusta nada más. Soon after my arrival, Juan took me to Morón de la Frontera, the town where he grew up and studied with his legendary uncle, the guitar player Diego del Gastor. Allí vivía Agustín Río Maya, hijo de Teresa y de José, hermano de Pepe Río, ahí donde se daban muchas fiestas. Y aquí vivía Gil. Gil, que lo mejor que tenía era el cuarto de baño, la cocina, la casa. Ahí era Casa Pepe. ¿Qué es? Que ahí escriban la gente y ponían Diego Dragastó, Universidad del Flamenco, Morón de la Frontera. Y llegaba. ¡Vale! Llévatela conmigo, Camín. Vale. Vale. Bien, bien. ¿Me has escuchado? Estos son los malajes de Sevilla. ¿Malaje qué? Los que no entienden de arte, las personas amargadas, las personas que no quieren nada. Gente vacía. Gente vacía, gente que no tiene parada. Gente que no entiende de arte, que no tiene sentimiento. Son gente vacía. ¿Y son de aquí? ¿No? Son de aquí, pero el alma es de Polonia. El alma es de Rusia, Polonia. No tienen sensibilidad. No son andaluces. Han nacido, además, porque han tenido que nacer por Guadalajara. Además, no le gusta nada.
Eso es Paco Valdepeñas. Antes hablamos de ti un poco. Por ejemplo, ¿dónde naciste, cuándo? Yo nací en Linares, provincia de Jaén, España. Sí. El día 4 de abril del 1922. Mi madre sí bailaba muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Bailaba con un arte de espanto. Sí. Tampoco ella fue artista ni nada de eso, sino una cosa natural de ella. Sí. ¿Sabes? Que eso pues, claro, parece ser que lo trae la raza gitana. Y ella lo llevaba dentro. ¿Cómo empezaste a bailar? Desde chico, en los bautizos en casa, cuando había bautizos, cuando venía la Nochebuena, un día de San Juan, un día de fiesta que se llamaba mi familia de fiesta. Y yo los vi a ellos moverse y cantar y bailar. ¿Sabes? Y ahí fue naciendo mi, en fin, el fijarme yo en el flamenco. En el flamenco de puro, de natural, de casero. Sí. Jardinero, tú que sabes que ese jardín del amor, entre tantas como había, y dime cuánto lo mejor. La mejor es una rosa a ti que se vive. De color, del color, hay que ser un color, y bebé, tiene la soga. Debajo de la capa de mi candela, mi corazón amante de la que verá. Madrid te está buscando para perderte. Yo no te busco pa' quererte. La calle que yo vivo está desierta. A ver. Mi noche y de día, mi puerta está abierta. Ay, yo estoy en pena. Estoy en pena. Ay, a ver si me roba. Entonces, para comer de la guitarra hoy hay que tocar muy bien, pero muy bien, pero muy bien. Igual que un Cañizares, igual que un Morao, igual que un Vicentamín, así, porque si no, de otra manera no te comes ni un pimiento. Pero para acompañar cante hay que dejarlo sencillo, ¿no? Sí. Hay que tocar bien, pero no hay que acordarse de Cañizares. Sí, no, porque como Paco dice, hace un concierto para acompañar al cantador. Esas son maquinitas. Yo las maquinitas me gusta escucharlas, pero no me gusta aprender de ellas. No me gusta aprender de las máquinas. Me gusta aprender del molino, de la piedra, de todo eso. A mí me gusta el toque moderno. ¿A quién? A mí. Sí. Más que a Raúl, ¿no? Sí. La técnica de ahora, que de hace 80 años, tocaba con los dedos, ¿no? Con ¿qué va? Si había monstruos, metían goles a todos. Todos los cayó y a todos, Genios. Pero bueno, tú estás hablando de hace 40 años, ¿verdad? 40 o 50 años. Te digo 80, que tú no escuchas las primeras grabaciones de a primeros del siglo, que eso lo tengo yo, y se tocaba con un dedo. Lo importante, yo pienso, de todo, que por lo menos antes cada uno tenía un sello propio. Hoy nadie lo tiene, todo el mundo se parece a Paco. Claro. Entonces por eso no me gustan los guitarristas de hoy. Pero Paco te gusta, ¿no? Nada más, porque él es el creador de ese estilo que siguen todos. Y es imposible porque eso es un toque de su corazón y yo tengo otro, tú tienes otro y cada corazón late de una. Tendríamos que operarnos y ponernos el D para poder tocar como él. Mira, si yo no puedo más, si yo no doy más, yo tengo que decir, a mí me gusta el añejo.
Pero si yo puedo, yo arreo. Yo digo, no, a mí me gusta esto. Venga, lo para. Pero que esa habilidad hay que hacerla añeja, ¿no? ¿Añeja qué quiere decir? Añejo significa el los tiempos, cómo hay que hacerlo. No, no inventáis, corto en el 6 y me voy a ir para el 3 y vengo y tomo café en el 1. No. Hay que. Si tiene esto, pues viva. Pero aprovechalo para los añejos. Para los añejos. Y todo lo que cree, añejo. Esas variaciones. Con eso no se come, eso se vive gracias al cuento creado por la publicidad de los marketing y las marcas registradas. Estás hablando bien, Raúl, ahora, ¿sabes? Ahora sí, ¿verdad? Es verdad. Al final nos vamos, mira, hijo, mira. Al final, como nosotros somos más antiguos y la vida está muy moderna, pues nos vamos a tener que poner a vender las farolas. A ver si nos ayuda. A vender la farola, un periódico muy famoso aquí para los bocatas, para los bocatas. Y es el que mejor canta de España. Ahora, ¿cómo tienes que coger a este hombre? ¿Cómo hay que cogerlo? Ahí no le hables de otro lío. Tienes que juntarte con él. Tienes que tomarte una copa con él. Y otra copa, y otra copa. Y darle un mostrador. No me lo siente. Sé todos los trucos de Tokiski. Él quiere un mostrador. Y calla armonía y calla soniquete. Y puede cantar a las 5 horas de estar bebiendo whisky. Cantaba de que te amaba hacer mi vida, la noche civilla que yo nací. No me por una tanta cujito beberá, por festivales, la feria de abril. Por ti me acuesto y me duro, por ti yo sería capaz de volverme loco y de rey, de rey y volver de querer. Los genios. Los genios, bestiarte, se tenían que motivar por algo menos por dinero. Ahí está el compromiso. Menos por dinero. El dinero en esto no sirve. Cuando fue a grabar, dice, bueno, oiga usted, Manuel, aparte de que ya sabemos, ¿no? Lo suyo, ¿no? A lo de la sidrilla. Pero bueno, para que el disco sea un poquito mayo, háganos usted otro cante, usted comprenda. Entonces, como Manuel dice, pues voy a cantar por Taranto. Está en Taranto. Es lo mismo. Y entonces, este hombre cantó de una forma esa taranta, que lo que hay que darse cuenta es que canta como si en realidad le pasara a él, como si le estuviera pasando a él. Por eso dice con tanta pena, ¿a dónde andará mi muchacho? Que hace 3 días que no lo veo. ¿A dónde andará mi muchacho? ¿Estará bebiendo vino? ¿Estará por ahí borracho? ¿O algún hombre me la ha comprometido? Lo cantó como si fuera una cosa que le estuviera preguntando de verdad. Sí, verdad. Entonces por eso llegó
llegó a tanta calidad eso. Pronto llegaremos a esta isla tan pequeñita que está alejado de todo, que se llama Triana, que es la isla paralela a Sevilla. Triana tiene un embrujo especial porque Triana ha habido y sigue habiendo cuna para el arte. Reuniones de personas que les gustan el arte. Y divisar ese panorama que veréis dentro de un poquito, como es el río Guadalquivir, esa girarda, esa torre del oro, esa matranza. Y contemplar ese agua que corre como cuando canta Fernando por Soleá, muy despacito. Y entonces, de ahí hay que aprender, del cauce del río, que es de donde venimos. Claro, te voy a enseñar, firma, tú firma. Sí, sí. Te voy a enseñar esta iglesia. Le llaman la iglesia del Cachorro. El Cachorro era un flamenco igual que nosotros, que en su muerte, pues este señor Curtó se quedó con su cara. ¿Antes de que me entraran preso? Antes de que entrara preso. No se puede grabar ahí, ¿no? Tú graba. Yo cuando veo esto, Tao, veo como cuando el bailao está escuchando una soleá. Y va a salir a bailar. Tao. Y este es el que manda, el que lleva la batuta. De ahí hay que aprender, porque ese sentimiento es el que por nosotros murió él. Tao, tú puedes viajar a Alemania, a Bélgica, a Australia, a Brasil, a todos lados, en todos lados hay mucho arte. En cada lado tiene su estilo de arte, pero en el que hay aquí en Sevilla, como estoy yo ahora mismo de gusto, no lo hay en ningún lado. Esto que tú vives aquí con nosotros, tú eres una de las pocas personas que darían mucho, mucho, mucho dinero por vivir lo que tú y tu hermano vivís. Y te lo dice, y te lo dice, y te lo dice hermano, Toño, Bernardo. Mira. Ay, 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 cómo se inyera, cómo se inyera. ¡Ole! ¡Ahí acabó! ¡Eso es así! ¡Ahí acabó! ¡Eso es así! ¡Ya no hay otra cosa más en el mundo! ¡Tao! ¡Qué vacilón! ¡Viva Tao! ¡Ayer te lo dije! ¡Viva Tao! ¡Mira cómo es! ¡Tao! ¡Mira esto! ¡Oye! ¡Mira! ¡Toma, que toma, que toma, que toma! ¡Mira cómo suena la zapatilla! ¡Toma, toma! ¡La pata ya coma! ¡Asa! ¿Cómo come el lavado? Y esa gitana guapa que a mí me gustaba. Anda, anda, anda. Ay, yo came lava, primo que yo. Came lava. Ay, yo mataba. Ay, yo mataba. Ay, yo mataba. Ay, yo mataba. Ay, 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 ¡Eh, muchachito! ¡Eh!
tiene que terminar ya su tiempo, que ya ha terminado ya, nos vamos ya a la casa a dormir, que estamos todos reventados. Son las 6 en punto de la mañana del día 31 de septiembre. Entonces nosotros estamos reventados. Yo entro a las 8. Y yo tengo que entrar a las 4 de la tarde. Yo. Arn would often take me to paid performances of his. However, the show itself was never as interesting as what would happen afterwards, when the artists and a few close friends would find a local bar in which to spend the rest of the night. ¿Tú, Manuel, piensas que los payos pueden tocar flamenco y cantar flamenco igual que los gitanos? ¿Cómo, eh? Hombre, ¿cómo? ¿Y hay mejores que los gitanos? Claro. Porque el gitano es un sentimiento, no es más nada, solo un sentimiento. Y el cante es otro. Entonces, el que cante con sentimiento puede llegar muy alto. No tiene límite el sentimiento. ¿Sí? Como salga un calor... Y el secado salga, acaba con todos los gachos. Eso show. No se puede discutir. Eso se puede discutir porque el gitano lleva el pellizco. Ahora, hay payos que cantan que quitan. Tiene más facultad el gitano, ¿no? Que porque el gitano siempre busca el dolor. El payo busca otras cosas, busca la música, mira como Enrique Morente, que ya se ha ido por la nube. Enrique Morente. ¿Y el gitano lo busca? Ahí tiene que morirte con un pedazo de Venezuela. El gitano busca pena para llenarse cada vez más de... Busca la pena. Claro. Busca la pena, chiquillos. Y busca la alegría. Busca y la busca pena. Y busca el campo y busca muchas cosas donde se aprende el flamenco. Y comiendo sin tomate. Y mientras que el otro está por ahí... Y el otro pues, le pone el desayuno en el bar. En el bar. Y yo prefiero vivir así. En el bar. En el bar. Claro, porque estamos acomodados. ¿Con el dinero? Estamos acomodados. Yo prefiero comerme un tomate con el dinero en el bolsillo. El flamenco no ha sido cómodo nunca. Siempre ha sido incómodo. Mucha bocata, mucha hambre. Volvimos ahora de la feria. Juan está harto de guitarra, pero va a cocinar algo de bueno. Y hemos visto flamenco puro. Oveja. ¿Qué vas a cocinar? Pues
voy a hacer una pata de cordero a la extremeña. Con eso se necesita 6 o 7 8 cabezas buenas de piedra, de esa piedra a la comida, unas piedras gordas. Y después, cuando la piedra esté esa, se le echa 7 o 8 puñados de arena. Se mueve y después se le echa un poquito de detergente. Y cuando suba, ya está. Hay cocinero, soy de profesión. Habla. Guay. Que usted es ir. Guay. Lo he dicho guay. Antes que tú lo digas, lo he dicho yo. Guay. Cocinero de profesión. Guay. 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 Lo mismo te frío un huevo que te frío 22. Cocinero soy yo. Estos son los rollos que se llama el rollo del macaco. Eso lo aprendimos los otros. Pontevedra. Cálido. Y cuando hago, hay un pulsero tierno con mucha brinca y con sus fusos a garbanzo. Me trago a la dejiña. Hay cocinero. Como te frío un huevo que te frío 22, de papa frito un montón, y esa me la como yo, cocinero con profesión. Y de pescado, no hablemos de pescado. Al horno yo me lo hago, y tan tan bonito y tan chiquito. Siempre. El pescadito que dice. Siempre. Guay. Como el mar. Como el mar. Guay. Un pequeñito no. ¿Qué hago yo aquí, Juan? ¿Tú? Sí, y Lorenzo, y los extranjeros que están aquí en estudiando flamenco, que nunca vamos a tocar la guitarra como una persona de aquí, o bailar, o... Bueno, pero es igual. ¿Es igual? Ustedes hacéis aquí lo mismo que hacen nosotros allí en América. Ustedes estáis enamorados de esta cultura y de su encanto, de toda en general lo que es el flamenco. Y nosotros estamos enamorados del jazz. Y entonces tú lo que tienes que traer aquí, muchos dólares, para comprarte una casa, para dar muchas fiestas y aprender. ¿Yo puedo aprender, tú qué eres? Claro. ¿He aprendido en el tiempo que he estado aquí? Muchísimo, tú has aprendido muchísimo. El flamenco es una cosa que te engancha. Sí. Tao, te engancha. Te engancha y no... Es como el toreo. Una enfermedad. Es una enfermedad. enfermedad de que te gusta el flamenco. Ahora, tiene una dificultad, que necesita mucho dinero para aprender. Porque aprendiendo se aprende en las fiestas, en la convivencia. Y como no tienes convivencia, pues no puedes aprender. ¿Convivencia qué es? Una... Vivir desde por la noche hasta por el día. De madrugada, lo que es vivir, todo,
esa es la convivencia, con una familia entera y con varias familias. Y si no, una persona no tiene esto, tiene que venir y gastar mucho dinero para aprender. Hombre, claro, porque de alguna manera hay que vivirlo. Sí. Antes se vivía porque estaba mucho, no estaba esto como está hoy. Pero, y por eso se vivía en todos los bares, en todo sitio. In June, Paco took me to El Rocío, the destination of a religious pilgrimage which many gypsies take every year. Paco took me to this house at 6 a.m. on the last night of the Rocío. He was almost 78 years old at the time, and I found it difficult to keep up with his incredible energy. Oh,
soy. A ver, ¿me permite que haga una cosita? Pero sí, me da, me da. Que okay, si quiere. No, 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 Gloria, no me iba a dejar del vídeo. Gracias, sí, gracias. Flamenco, podemos tener un flamenco para dentro de 10 años en la luna, flamenco lunático, a los ritmos que llevamos, porque hoy tenemos todo lo que queremos. Si queremos un coche lo compramos, si queremos lo que queramos lo podemos tener. Antes el que tenía un coche era elegido. Pero es mejor tener lo que quieras. ¿Y que el flamenco sufre o mejor no. Sufrir es tener flamenco? Hombre, ya es ponerte entre la espada y la pared. Hombre, pero casi. Yo no voy a querer sufrir ni por el flamenco ni por nada, ¿no? Claro. La verdad. Pero sí que hay que sufrir un poquito y haber pasado un poquito para vivir en este mundo y expresarlo de la manera que lo sentimos nosotros. El flamenco está ahora refinado. Objetivamente estaba en el árbol todavía, la cintura todavía en el árbol. Y ahora pues ya han pasado el tiempo, se ha caído, ha venido el gallo, la ha recogido, la ha llevado a la fábrica y ha hecho el aceite. Y cae ya, pues eso es lo que está ahora, ¿eh? Pero un aceite de girasol, no es de oliva. No es de oliva. El cante de ahora es aceite de girasol. Y el que había antes llegaba a la fábrica y salía verde. La oliva. Pero lo comían. Salaba el huevo. Lo comían. Morían enmayados. Bueno, eso no. Morían enmayados porque se lo gastaban todo. Pero no porque no hayan ganado dinero. Conozco muchos que tenían medio cante y con ese medio cante han estado ricos. Asómate. Una familia gitana. A solicitar la mano de una mocita gitana por los cuatro costados, a la que vamos a pedir a un gitano también, puro gitano por los cuatro costados también. ¿Vale? Y yo, en el nombre de los padres que van autorizados a este acto, pues con mucha alegría y con mucho gusto vamos a pedir a esta mocita, en vista de que ellos ya lo tienen dimensionado porque son novios, entonces aquí vamos a hablar menos tanto. Entonces yo, a mi primo Gonzalo, que es el que va a tener la última palabra de esta ceremonia gitana, en nombre de los padres, te pido la mano de tu nieta a mi nieto sobrino. Tú tienes la última palabra, ¿sí o no? Pues sí, hombre, ¿por qué no voy a querer?
Thank you.
Watch Paco look for someone with whom to share his excitement about what he just saw. Y ahora, ¿qué hablas de esto? Aquí se lo explica, ¿no? A nadie, no tiene explicación. ¿A quién se lo explica? Pues mira, pues hoy le hemos echado 1500, yo creo que había que celebrarlo porque hacía que no se le echaba 1500 desde el año 40. ¿Y el otro, para el otro americano? Sí, bueno, un paisano tuyo le echó una vez a mi coche, pues bueno, le llenó el depósito, tío, le echó 4.000 pesetas, vamos, yo pegaba salto. Además, el coche corría más y todo. Claro. Se puso el coche al fin y todo, por la fórmula de atrás, se levantó y todo. Qué maravilla, de verdad. Es que tengo un coche que quita el sentido, ustedes no lo veis. Pero tiene 17 caballos y un pony. ¿Existe ya una película que hace ver la vida del flamenco verdadera? No. ¿Alguien ha filmado esto? No, hay que hacer una, pero... Yo que creo que la vida del flamenco... Bien hecha, con sentimiento. La vida del flamenco duende, con se arte. Tiene que hacer, con verdad, no se puede actuar. No, la es vida así. Del flamenco hay que grabarla como tú la estás grabando ahora mismo. Es lo que creo yo. Pero millones de horas para poder hacer una película de una hora. Entramos en las 3.000 viviendas, Tao. Nunca he ido a las 3.000. ¿Eh? Nunca he ido a las 3.000. Ahora vas a grabar Broadway en Sevilla. 3.000 viviendas. Sí. ¿Cómo le llaman? No, nunca he ido. Pues vas ahí ahora y vas a ver de verdad la ciudad sin ley. ¿La ciudad qué? Sin ley. ¿Sin ley? Sin ley. La ciudad sin ley, querido. El Bronx. El auténtico. ¿Y la cámara no me la van a quitar? La cámara te la pueden pedir en prestar. La cámara no quitando. Pero con nosotros no te quita nadie nada. ¿Quién te va a quitar? No, a ti, no, porque tú no te vas a bajar, ¿sabes? ¿Me entiendes? No, ya nada. A donde vamos hay familia nuestra, ¿sabes? Sí. Mucha familia, mucho indio con lanzas y arcos y flechas. Arco de la frontera, arco de la frontera. Buen pueblo, arco de la frontera. Tao, nunca borres esto, porque esto es inédito. Porque el día que yo sea mayor seré alguien. Soy ahora, pero el día que sea mayor seré alguien. Tú eres ya una figura de todo. ¿Me entiendes o no, Tao? Pues sí. Yo pienso que tú tienes cualidades para seguir aprendiendo, para seguir aceptando clases, para que tú puedas satisfacer tu gusto. ¿Me entiendes, Tao? Sí. Entonces, háblame de dónde vamos, de las 3.000 viviendas. Hombre, las 3.000 viviendas es un barrio sin ley. Es como el Bronx. A donde... A donde, ¿cómo te digo yo? A donde migran los gitanitos de la cava. Y ahí viven ellos. Ahí viven muchos gitanos. Ya está, no me vayan ahora a mirar esto. Entonces, claro. ¿Son los gitanos? Son los gitanos y payos. Pero bueno, yo pienso que son más payos que gitanos los que viven ahí. Y son personas, porque antes de ser gitanos son personas, ¿no? Claro. En que hay bichos. Pues hay bichos igual que en los payos. Pero claro, yo entiendo una cosa. Yo dicen que los gitanos, pero yo todavía no he visto un gitano, porque gitano no inventa la droga, ni la ha elaborado. El que elabora la droga es el payo. Gitano la vende, es normal, es su forma de buscarse la vida. Pero es. Es la forma de ellos buscarse la vida. No han estudiado, no han podido estudiar, se han estado imaginados por los payos. Y el racismo muchas veces también existe. Que es una tontería. La vida es una tómbola, tontona. La vida es una tómbola, 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 de luz y de color. Una sala de cante flamenco en la televisión, y ahora no hay ningún gitano.
¿Claro? No, ni uno. Ahora no. Venga, ¿quién va a representar? Vamos a hablar del flamenco. Al flamenco. ¿No me entiendes lo que te digo? Y si hay un representante, por ejemplo, por decirte algo, vamos a poner a Manolo Peña, que es gitano puro. Y no sabes lo que es una aceituna en un olivo. Voy a llevarme la mente de mi primo, porque no, estoy viendo ahí. En el olivo lo lleva tú y dices, mira, Manolo, esto es un olivo. Y dice, ¿esto qué es? Esto es un melocotón. ¿Cómo puede hablar de cante sin saber? La mayoría de la gente, y más si son jóvenes, no tienen derecho a saber de flamenco. Ni a entender de flamenco, ni a cantar flamenco. ¿Por qué? No tienen derecho. ¿Por qué? No han escuchado. No han escuchado a nadie. No han escuchado. No eres inteligente, pues se va a hacer. Y si hay algo de flamenco, algún poquito, que figuras no hay ni una. Figuras de verdad de flamenco no hay ni una. Los pecuitas que hay, que cantan para que los puedas escuchar, es porque se acuerdan de aquellos que supieron cantar. Para volver esas aguas a sentarse, tenemos que pasar otra vez por el hambre. Eso es natural. Eso es natural. Y por la necesidad. Eso. Porque el flamenco hace de la pena. Y el dolor. El dolor y hambre me dice. El flamenco no sale de los millones. Ni la pena ni la fatiga. El flamenco no lo puede prestar. El flamenco hambre me dice. El que no tenga esa tristeza y esa pena no puede cantar. El que no haya podido. Ahora me está ajustando como habla. Es que no se puede cantar. Si no tiene esa pena, esa tristeza, ni se toca la guitarra, ni se puede cantar, ni se puede bailar. De acuerdo, ahí es de verdad contigo. Que es hambre. Yo me voy a tomar esta copa, para hacerme decir conmigo por algo hay que brindar. Por la muerte del flamenco. Por la muerte no, por la muerte de los que... Por la muerte del flamenco. Pero ayer hemos visto que hay flamenco todavía, ¿no? Paco, ayer no es prueba que hay flamenco todavía. Ayer no lo hemos visto. Pero con menos calidad. Eso es. No hemos ganado en calidad ninguna, hemos perdido toda la calidad del flamenco. ¿Cómo lo digo? Y el que crea lo contrario, que venga a mí, no, que hable conmigo. No, pero si es que es verdad, que está hablando. Que llevo 65 años escuchando flamenco. Y para entender de flamenco hay que pasar fatiga con el flamenco. Muchas borracheritas con el flamenco. Aguantar a la gente mucho para escuchar flamenco. Y muchos laberintos para el flamenco. Que llegue ahora uno, sin más ni más. ¡Ale! ¡Venga, viva aquí la pena! Viví claramente lo que te quería, porque ya no había remedio para mí. Que mira que te llevo dentro de mi corazón, por la saludcita de la mamá mía, te lo juro yo. Por ti sería capaz de matar, y ahí por ti contaría la arena del mar. Y si yo te miento, me castigue Dios. Ay, eso con la mano sobre el evangelio, te lo juro yo. Por ti yo sería capaz de matar. Estamos en Padre José Sebastián Bandirán, en las 3.000 viviendas, barrio de donde está la reserva del flamenco, de verdad. ¿Usted está de acuerdo en una palabra dicha por Paco Valde Peña, que dice que brinda por la muerte del flamenco? ¿Usted cree que el flamenco se está muriendo? El flamenco no se va a morir en la vida mientras tengamos, traiga vida, loco. Mientras haya una manera de subsistir. Estaría fresco, Enrique Valde Peña estaría fresco. Sí, cuando dijo eso. No, hombre, Paco, lo que habla Paco es la enciclopedia, todo lo ve. Estaría fresco en ese momento. No, y él habla porque se acuerda de las cosas. Pero que el flamenco mío no puede acabar en el resto de la vida. Los niños hemos dicho que no.
verdad. No puede acabar, porque no puede acabar. Decimos que tenemos como dos niñas, no de Triana, porque esas son semillas que van a dar más fruto para el flamenco. Y esos niños. Él dice más, Paco, dice los jóvenes de hoy no tienen ni derecho de hablar de flamenco. Podríamos limpiar la boca para hablar de flamenco, ¿verdad? Pero también tenemos derecho a poder hablar porque los queremos mucho. Todos los jóvenes no somos como todos los jóvenes. Claro. No, Tao. Que estamos en peligro de extinción. Que pero lleva mucha razón lo que dice el Tito Paco Bar de Peña. O para evitar el peligro, que en vez de querer ir tanto a la luna, de conocer más al que tienes al lado tuya. Que lo que queremos esto es ir a la luna, alcanzar la luna, en vez de cogerte a ti y conocernos que estamos en la tierra. Estamos todos queriendo conquistar y ya está todo conquistado. Y ahí te levanto. Y va en el flamenco. Pero si no uno de pago ya te mira. Los jóvenes de hoy, que yo soy joven, lo que tenemos que decir, orgullecernos de lo que nos han dejado el Tito Paco Bar de Peña, Fernanda Dutrera, Anzunini del Puerto, todos ellos, Caracó, Carmen Amaya, Don Antonio Montoya, Farruco, Pepe Río, todos estos genios, de que en vez de ir vacilando como van hoy esta juventud que estamos metidas y tenemos que asumir, porque también somos jóvenes, esta juventud que va delante del carro, vacilando con un marketing aquí, esos son los que tenemos que hacer que nuestros niños no cojan, no aprendan eso, sino que aprendan a ese carro que ha llevado Fernanda y todos los grandes maestros y todos nuestros abuelos y nuestros padres que han luchado para que nosotros crezcamos. Pues ese carro, en vez de ir delante roneando, por lo que tenemos que ir detrás del carro, bueno, e irlo empujándolo poquito a poco, porque no es llegar rápido, es llevarlo para que el carro vayan ellos frescos, que están todos ahí viéndonos en el cielo. ¿Cómo vamos a ir vacilando? Que el flamenco ya ahora es el flamenco. Ahora, no, hace 2000 años no. Porque tenemos que coger nosotros el carrito y empujar. Por eso dice una poesía, dice. La danza o el flamenco. Una manera de existir. Los hombres han bailado en todos los momentos solemnes de su existencia. Bailar es sentir intensamente la relación del hombre con la naturaleza, con la sociedad, esta sociedad y el porvenir de nuestros dioses. Dejarme ser libre, libre a pararme, libre a andar, libre a elegir mis propios maestros, libre a existir. Yo quiero un tinto. Señora quiere. Y señores, señoras y señores. Un momento, por favor. Carmen. Toma, toma, corazón mío. Yo he venido aquí a un acto muy, muy demasiado para nosotros y para todo el mundo. Entonces yo he tomado copas, he cantado, he bailado. Pero hasta ahora no llegó el momento de tomarme esta copa por el que es el autor de esta fiesta, que es mi sobrino Curro. A la salud de mi sobrino Curro. ¡Ale, mi Paco! ¡Rica, pirarica! ¡Ale, Paco! ¡Fenómeno! ¡Dale! ¡Monstruo! ¡Rica, pirarica! ¡Dale! 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 ¡Anda y vámonos! ¡Dale! ¡Dale!
mi estrecha. ¡Eso es! Y en Sevilla nos casamos. ¡A ver! Pillarita. ¡Dale! ¡Abre el cano! ¡Se va, se va! ¡Eso es! ¡Pasa! ¡Con la vía estrella! ¡Y ya no vuelve! ¡Hola! ¡Como ese carbón que quema! Anda y vámonos los dos a Puerto Llano. ¡Abre! ¡Una vía estrecha! Se llama, la película se titula Cazando al Duende. Vamos en busca de él. Estamos intentando buscarlo. Muy difícil. Pero nos han dicho que anda por aquí. Lo vamos a coincidir con él. Con el duende. Con el duende. Háblame un poquito de duende. Duende, pues mira, el duende, además de ser chiquetito y anda por el bosque, es una cosa que sale del flamenco y se dice. Por ejemplo, cuando Paco Verde Peña se quita la chaqueta, eso es duende. Sí. Esa es la aplicación. O cuando Diego hace una falseta, es duende. Similares, ¿no? ¿Decir algo? El duende es una cosa que... El duende es, ahora mismo, Tao, lo que estamos haciendo, buscando el duende. El duende tiene que salir. Y en cualquier sitio está el duende. ¿Me entiendes? El duende es el arte. El duende lo llevamos nosotros, pero el bueno, paladar, para buscar más duende hay que... ¿Me entiendes? Que hay algo que... Entonces, yo creo que esta noche puede haber duende, sin bosque. Estamos bien, ¿dónde estamos? Hombre, aunque seamos menos conocibles que otros que llevan ese marca registrada, por conocerse. Ya la primera pero por lo menos hacemos lo que sentimos. No hacemos nada que nos queramos. Y viviendo con los tiempos que vivimos y en los tiempos que vivimos. Ahora el año 2000. Claro, para estar a la altura del año 2000. Que nos metemos también por internet, eso de lunares. Cantando por bulería y acordando a Fernanda, que también nos, que estamos a favor del internet y de todos los medios para que nos conozcan muchísima gente. Claro, sí. Que estamos, pero flamencamente dicho, eso es internet, mi tío. No para perjudicar a nuestro, ni dañar a nuestros flamencos, sino para llevarlo por más caminos, que se enteren todos ellos quién eran nuestros egipcios, nuestros faraones, que se enteren por internet. Y entonces antiguamente no vivían con tantas cosas como hoy. Hoy los que, mira, hoy antiguamente lo tenían más fácil. El Tito Paco, porque había tanto arte vendiendo pescado en su nini con el pescadero, la mula, el otro, y chiquillo, y todos los cantes los llaman en esas tabernas, lloraba, y era el flamenco, es que era de otra, por eso Paco y todos los maestros llevan razón, claro, revela, porque era otra manera de vivir, de sentir, y todo era el verdadero. Todo, el hambre y todo. Pero hoy vivimos con los microondas. Hoy, en vez de poner nuestras niñas, nuestras mujeres, algunas, la juventud me refiero, la juventud, mucha juventud, en vez de poner una olla de comida, ponen un microondas y pasa igual el flamenco. Y solo tú.
y mi risa y mi llanto, mi boca nunca estrenado, en mi carne de amapola te di, mi vida y mi vida, y tanto y tanto y tanto. Cuando en casa no hubiera nada que pidiera, oh, yeah. Tú para que no dijera, te di mi casa vacía, tú me lo negaste todo lo que te di, lo que tenía yo te di. Tenemos tan difícil con tanto internet y tanto mecanismo y estamos queriendo lo que nos han dejado ellos, lo que vamos luchando contra marea. Antes era más fácil. Todo el mundo lo que iba en esa línea. Lo que ahora... queremos, los que admiramos a Fernanda, a todos estos maestros, a Farruko y todo esto, lo tenemos muy difícil. Porque vamos luchando con, vamos en un caminito que no va con marketing. Aquí lo que vale es el corazón. Ese es el marketing. Este. Y ahí sale el flamenco. Cuando hay corazón. Esa es la conclusión. No hay otra. No hay que darle más cuesta. Juan. ¿Eh? Me voy. ¿Te vas? Mi película tiene que terminar. ¿Cómo va a terminar? Bueno, pues mira, como, una, como un feliz nuevo. Un feliz. Moderno. Tengo que feliz. Hacer. Sí, tengo que hacer bueno, otra. Pues el final es. Un poco de que mañana está positado. Mañana estamos citados todo el mundo a esta hora para tener una gran fiesta muy grande, porque a Luis Peña le han tocado 700 millones de pesetas. Y se me ha gastado 200. Noche vacilona en Sevilla. Tao. Tú. 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 Eres el amigo. El amigo. De los gitanos. De los gitanos y los, las personas. Y cada vez. Que me borracho. Vamos ya, por favor. Son las 6 de la mañana, hombre. Suspiro. Ay, con el viento se fue. Se fue y conmigo un poquito de paz. A ver. Voy a ser tu amigo.
Seré tu amante desde ahora, te lo digo.